Soy del área fundacional, mi nombre es Marcos. Les comento que este es el único museo arqueológico que tenemos en la ciudad de Mendoza. Tenemos enterrados debajo del museo tres edificios que cuentan la historia de la ciudad. El museo se fundó o se inauguró en el año 1993, el 20 de febrero. Este museo fue resultado de un proceso de investigación que dio a luz y dejó al descubierto los pisos del antiguo cabildo y toda una secuencia histórica de ocupaciones hasta el año 1989, que es cuando se comenzaron las excavaciones arqueológicas. A partir de estas excavaciones y la percepción de la importancia que las mismas tenían, se decidió protegerlas y consecuentemente establecer lo que fue uno de los museos de sitio, que es como se denominan este tipo de museos, pioneros en Argentina. En este espacio los españoles van a construir el Cabildo de Mendoza, que es el edificio más importante de la colonia. Restos de este edificio corresponderían el conjunto de baldosa que ustedes pueden observar, sería la pared de ingreso de este edificio, y los pisos de piedra o de canto rodado, que son pisos económicos o baratos durante el periodo colonial. Los pisos caros son los de baldosa, que corresponden con oficinas, bibliotecas, etc. Se comienza con una vitrina que está en el piso y que no es otra cosa que la exposición de las excavaciones arqueológicas con los diferentes estratos o niveles que se ocuparon a través del tiempo. Estos niveles, en profundidad, de lo más antiguo a lo más reciente, permiten al visitante acercarse a lo que es un trabajo arqueológico y cómo a partir del mismo se puede reconstruir una historia. Esta historia comienza a ser narrada en el contexto americano, latinoamericano. Allí los pueblos originarios son protagonistas y en concreto las huarpes. Esto lo podés apreciar en la primer sala, donde hay restos de cerámica, incluso algunas artesanías de los huarpes actuales, como balsas de totora en las que navegaban en el sector lacustre de Guanacache. Vengan por acá. Entonces, si estamos excavando un sitio arqueológico y aparece cerámica mayórica, sabemos que estamos en un contexto de contacto hispanoindígena. ¿Qué pasa? En América Latina los españoles van a hacer o van a intentar hacer esa mayórica y se denomina mayórica Panamá. Esto ya cambia el periodo histórico. O sea, si encontramos cerámica Panamá en un sitio arqueológico, estamos en el siglo XVII, XVIII. Y finalmente lo que se denomina la cultura Carrascal o el barrio Carrascal, que es una cerámica que se hace en Mendoza, es súper importante para los mendocinos porque es donde se va a guardar y se va a trasladar el vino, básicamente, ¿sí? En el recorrido uno puede apreciar el desarrollo de la ciudad a partir de planos históricos que están localizados en un lugar central del museo. Esta secuencia permite al visitante conocer cuál fue el proceso de crecimiento de la ciudad, que fundamentalmente se logró a partir de la expansión de los campos cultivados en su entorno y el establecimiento de mayor infraestructura edilicia dentro de la ciudad. ¿Pero qué ocurrió con esta ciudad un 20 de marzo del año 1861? 8:36 de la noche fue epicentro de uno de los terremotos más fuertes en la historia argentina. Luego del terremoto hubieron 4 días de incendio, 3 días de inundaciones. La ciudad se destruye por completo. Luego de que la ciudad sucumbiera en 1861 al gran sismo que la destruyó totalmente, este sector que había sido fundamental a nivel social y político, dado que aquí estaba la plaza principal y el cabildo, pasó a ser secundario y tanto así lo fue que se estableció el matadero, un ambiente sucio, de trabajo y realmente por fuera de los objetivos de una ciudad saneada. No es azaroso que después del 20 de marzo de 1861, que se destruye la ciudad por un terremoto, se abandone el predio colonial y se traslade la ciudad a la Plaza Independencia. Yo recién les comentaba a ustedes que en los restos o sobre los restos del cabildo se va a hacer un matadero de vacas y el objetivo principal era olvidar por completo la historia de la colonia, tapando el edificio más importante de la colonia, que era el cabildo. El gran problema que va a tener este matadero va a ser que los restos patológicos, sangre y más, se van a depositar en el canal que tenemos detrás.
Obviamente esto genera tantas epidemias que toma o obliga al gobierno de la provincia a clausurarlo, y para el año 1940 el gobierno en este mismo lugar va a construir lo que tenemos en la fotografía detrás, que es el mercado de frutas y verduras, la feria de frutas y verduras, que funcionó hasta el año 1980, hasta hace poquito tiempo. A partir de esta observación del matadero se accede a la última sala, donde planteamos como eje de bisagra, como bisagra más bien, planteamos como bisagra el terremoto, donde se reinaugura una ciudad fundada unos 2 kilómetros hacia el suroeste de esta fundacional, que luego fue integrada dando lugar a una ciudad única. En esta sala del siglo XX lo que mostramos es los procesos inmigratorios y los elementos que hacían a la vida cotidiana relacionada con el trabajo, la educación, la mesa en la que los inmigrantes fueron construyendo la Mendoza de la modernidad, que se puede apreciar contextualizada con fotos históricas de distintos ambientes y sectores de la ciudad. Estamos en el Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco. En este momento estamos en el laboratorio. Dentro de lo que son las misiones y objetivos que tiene el área fundacional, el CIRF es el lugar en donde llevamos adelante la parte de investigación y de conservación. El equipo de trabajo está compuesto básicamente por 18 personas, entre profesionales y estudiantes. Si bien el laboratorio no es parte del circuito de visitas en el área fundacional, vienen investigadores, algunas escuelas, también recibimos a estudiantes de historia o de geografía, digamos, estudiantes que estén interesados en las tareas que hacemos aquí en el CIRF. Luego nos vamos a reunir en la entrada del museo para hacer el recorrido externo que abarca la cámara subterránea, donde están las dos fuentes arqueológicas, y terminaríamos en las ruinas de San Francisco. El calor es natural porque hemos acondicionado nosotros el ambiente dentro del lugar para evitar la destrucción de los bienes patrimoniales. Por eso se siente tanto calor y tanta humedad, pero es natural, no se asusten porque no pasa nada. Lo que vamos a ver es una... Nos encontramos en el centro de la plaza donde se fundó la ciudad de Mendoza, concretamente a 2 metros de profundidad, y estamos frente a otros restos conservados, arqueológicos, de aquella ciudad colonial que fue destruida por el terremoto. Concretamente, estamos pudiendo observar la fuente de forma octogonal, construida en ladrillo, del siglo XIX. En 1810 se concretó una fuente que traía agua a través de un acueducto, un caño cerámico recubierto con ladrillos, desde el Chayao, una localidad distante aproximadamente a unos 8 kilómetros de donde nos encontramos en este momento. Esta fuente estuvo en actividad hasta el terremoto y es posible que después del mismo haya sufrido daños y consecuentemente se haya negado la zona. No fue sino hasta el año 1920 que se construyó una segunda fuente que se puede observar en el sector de arriba, montado arriba de la fuente del siglo XIX, que era de forma hexagonal y no alcanzó a entrar en funcionamiento. Esta fuente luego se fue reemplazada por la instalación de un monolito recordatorio del lugar, que terminó siendo tapado para dar lugar al proceso de refuncionalización del sector de la plaza Pedro del Castillo y la instalación de lo que era la feria frente a la misma y por encima de los pisos del cabildo.
hacia fines de la década del 80 y sobre todo desde 1993, al establecerse el área patrimonial y el museo de sitio, se construyó el techo que contiene a estas dos fuentes y que no es otra cosa que la fuente del año 1993 que actualmente se observa en la superficie de la plaza. El trabajo de conservación de estos restos arqueológicos es sumamente arduo. Se trata de construcción en tierra, por lo cual la integridad de la misma está permanentemente en crisis en la interacción con el ambiente. Con lo cual, lo que se trabaja es fundamentalmente la generación de condiciones ambientales favorables a su conservación. Chicos, vengan, vamos a pasar al predio, vamos a ir al centro del predio, ¿sí? Para contarle un poquito la historia. Y bueno, pueden ver el tamaño que tenían estas paredes, estas construcciones tan típicas de la colonia. Estamos en las ruinas de San Francisco, que son las ruinas de la iglesia jesuítica que se construyó entre 1716 y 1732. Esta iglesia perteneció a los jesuitas hasta su expulsión y después del terremoto de Santa Rita, en 1782, lo pidieron varias órdenes religiosas y se la dieron a los franciscanos, hasta el terremoto de 1861. Tengan en cuenta que este templo data del año 1730, ¿sí? Y el objetivo básicamente era un poco manejar la vida y la muerte dentro de la colonia. ¿Por qué digo la vida y la muerte? Porque estamos parados en un cementerio. Hemos podido determinar que dentro del lugar a la gente se la enterraba dependiendo el rol social que ocupaban y el dinero que tenían. Por lo tanto, gente de plata, sacerdotes, funcionarios, cabildantes se enterraban cerca de los altares que se encontraban hacia el oeste, uno al lado de otro con cajones de madera. Cerca de las entradas se enterraban a los más empobrecidos en pozos de hasta 4 metros de profundidad donde colocaban hasta 5 cuerpos. Esclavos africanos en la Argentina hasta 1829 se pensó que no tenían alma. Y los nativos no nacen católicos, adquieren el catolicismo luego, por lo tanto ellos tenían que estar enterrados fuera del templo. La puesta en valor, una de las cosas que hizo fue resaltar, por ejemplo, algunos aspectos arquitectónicos de la iglesia, ¿sí? Entonces, se pueden ver las molduras, ábsides. También podemos ver cómo eran las capillas laterales en donde estaban las imágenes. La primera capilla lateral está completa, uno puede ver la pared. Y la segunda capilla lateral, lo que nosotros podemos ver era cómo las intervenciones que hicieron para poder incorporar imágenes, altares desmontables. Ya concluyendo, chicos, luego de recorrer el Museo del Área Fundacional, la Ruina de San Francisco y la Cámara Subterránea, muchas gracias por visitarnos y que sigan disfrutando su recorrido por el Área Fundacional. Me he quedado muy impresionada con lo que es el museo y con lo que es el Área Fundacional. ¿Cuántas veces hemos pasado por estas calles? Hemos caminado esta plaza y no somos conscientes de la historia que contiene. Y bueno, eso lo vemos reflejado en lo que hemos visto en la visita guiada. Me encantó ver los distintos niveles, por ejemplo, los distintos niveles del piso, que nos van mostrando también las distintas épocas y todas las transformaciones que ha tenido este sector. Chicas, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien. Me alegro. Bueno, les doy la bienvenida a nuestra bodega, La Rural. La idea, bueno, es hacer un tour guiado por distintos sectores de la misma. Yo soy Cintia, así que bueno, yo voy a llevarlas a recorrer estos sectores, brindándoles la explicación correspondiente a cada uno de ellos, ¿sí? Uh-huh. La idea es empezar en lo que es la parte de viñedos. Luego vamos a ir a la parte de museo,
donde vamos a hablar un poco de lo que es la parte histórica, que es lo que tratamos de resaltar en esta bodega. La idea es hablar no de la historia que tiene que ver directamente con esta bodega, sino de la historia que tiene que ver con la vinificación en general en nuestro país y en nuestra provincia a lo largo de la historia. ¿Sí? Y finalmente vamos a ir a una degustación donde van a poder degustar un vino que, bueno, se produce justamente solo para la venta en la bodega y de algún modo agasajarlos a ustedes que vienen a visitarnos. Así bueno, que, si les parece, vamos a ir a la parte de viñedos para comenzar nuestra visita. El Museo del Vino, la Bodega La Rural, podríamos decir que realmente es único en su estilo y en su tipo, por varias características. En principio, por la cantidad de piezas, que son más de 5.000, y que recuerden y representan al proceso de la vitivinicultura desde los tiempos coloniales hasta la actualidad. Pero también es único porque es un museo que está instalado dentro de una bodega, bodega que está en plena actividad. Hacia 1987, este museo, que nace como un lugar para visitas de amigos, nace la disposición y la necesidad de transformarse en algo más organizado. Y es entonces cuando se le da un sentido mucho más didáctico y donde se procura ordenar las piezas en función de una lógica y, como siempre decimos, de un argumento. El Museo del Vino, propiamente dicho de la bodega, se encuentra en lo que antiguamente era el cuerpo de comercialización. Por eso que, como primera medida y creo que uno de los elementos más destacables, es los adoquines de madera de quebracho que estamos pisando, porque realmente representan un elemento muy original y novedoso. Sobre el cuerpo principal o la pared principal, ni bien uno ingresa, se encuentra lo que podría ser la etapa colonial, una etapa donde el visitante observa básicamente el predominio de madera, cuero y cerámica. ¿Por qué? Porque el lagar de cuero de buey, quizás el único existente, no se encuentran en otros museos, ni en la Argentina ni fuera de ella, que nos recuerda a la modalidad de moler la uva a pura pata. Es decir, aquel que nos daba el famoso vino patero. A su lado se encuentra también un lagar de madera, porque los lagares tuvieron diferentes formas, diferentes tamaños, y aquí están representados. Hay muchas maquinarias, muchos utensilios que pueden quizás encontrar en algún otro lugar de lo que es fines del siglo XIX. Pero con respecto al periodo colonial, poco por ahí se expone o poco se divulga. Entonces la gente aprecia mucho todo lo que son yoles, arganas de cuero con o sin piel. También las tinajas de barro cocido, el hecho de que estuvieran enterradas, llama mucho la atención de la gente. Y por la conexión que siempre nosotros resaltamos sobre lo que es el vino y todo el culto religioso, razón por la cual en parte el vino llega a lo que es Mendoza, pero sobre todo la parte previa, ¿no? La parte histórica, digamos en el Antiguo Egipto, a través de la conexión que ellos realizaban con el estado de alguna forma llamaríamos nosotros ebriedad, con una transfiguración y el acercamiento con lo divino. Cuando llega el inmigrante, trae una mano de obra muy necesaria, pero también aporta tecnología. Y es ahí donde irrumpe lo que nosotros llamamos la etapa moderna de la vitivinicultura en Mendoza. El visitante encuentra elementos simples, como son las tijeras, para cosechar. Y se puede preguntar qué importancia puede tener en la renovación tecnológica esa tijera. El sistema de ordoñe o de tirado, ¿cierto?, del corte de uva, producía normalmente la ruptura del grano
y comenzaba el proceso de fermentación. Y esto no era conveniente para el logro de un buen producto luego del producto vínico. Lo mismo sucede con la incorporación del mimbre para la cesta, para que ya con otra modalidad de cosecha pueda realmente ser, digamos, una actividad mucho más ágil y mucho más productiva. Es que la tecnología que empieza a aparecer en Mendoza no es ya una tecnología, cierto, única de algún lugar específicamente, sino que van llegando de diferentes partes del mundo y en esto Mendoza empieza a ser muy receptiva y cambia la tecnología en la producción vitivinícola. Para luego ya pasar a la parte de bodega y cómo esto se llevaba a cabo a fines del siglo XIX, ya principios del XX, con prensas importadas de Francia, con prensas importadas de Italia, algunas de Alemania. Luego puede presenciar la gente lo que es la parte de ventas. Bueno, lo importante es mostrar diferentes barriles que se utilizaban para la compra y venta, teniendo en cuenta que la estructura, la infraestructura es la original. El proceso de molienda, el proceso de conservación, hacía que el vino tuviera mucho elemento en suspensión. Por lo tanto, en la sección de filtrado lo que cualquier visitante puede llegar a encontrar son filtros tipo gasquet, horizontal, vertical, filtros de cobre, bronce, que era el material fundamentalmente utilizado en esa época, que luego se deja de utilizar por problemas del sabor que le dejaba. Y dentro del recorrido, como último, pero no necesariamente porque sea lo último en el proceso, es el laboratorio. El laboratorio es un elemento que se incorpora en las bodegas ya hacia finales del siglo XIX y comienzo del XX. Y yo diría que es otra de las piezas claves del éxito de la vitivinicultura moderna, porque no solamente empieza a permitir un análisis en la calidad del producto, sino que le da constancia en la calidad. Y finalmente terminaríamos en lo que es una degustación. Una degustación que implica un vino, digamos, degustar un vino que se comercializa solo en esta bodega. Es una forma que el enólogo tiene de agasajar, ¿no?, al turista que viene a visitarnos, ya que se le brinda algo que ningún otro punto de venta puede conseguir. En general, lo que degustamos es un vino blanco, Chardonnay, y un vino tinto, Malbec y Cabernet, según bueno, las preferencias de la gente. La idea es que acá la gente puede mirar, puede acercarse, puede tocar, puede percibir, digamos, todo lo que antiguamente se hacía. Y sobre todo, como está dentro del contexto de la bodega y la bodega sigue en plena actividad de producción, no nos llama la atención cuando el visitante llega en épocas de cosecha como en esta que estamos y de producción, que los operarios de la bodega transiten con herramientas que representan y que están dentro del museo. Me encanta la restauración. Siempre lo he hecho y toda la gente se queda admirada de las cosas que hay. Bueno, yo me llamo Oscar Lorenzo Heredia. Soy restaurador de toda la parte del museo. Todos esos tractores los he pintado, todos los he restaurado todo yo. Todas las piezas que se van rompiendo las voy restaurando, las voy, por ejemplo, hay filtros. Los filtros son los tachos grandes esos, de cobre y bronce. Es una pieza muy valiosa, que los he pulido y hasta que les saca brillo. Este museo contiene piezas que representan los casi 450 años de vida de la vitivinicultura, no solamente en Mendoza, sino la vitivinicultura cuyana, donde el visitante puede descubrir aquellas primeras herramientas, aquellos primeros recipientes cerámicos, desde la enorme curiosidad de ver baldes de cuero, como son los noques, hasta tocar el acero inoxidable que hoy nos representa a la máxima tecnología vitivinícola, pero donde el visitante puede comprender absolutamente no solo el proceso de vinificación, sino también la historia de la vitivinicultura, su evolución y, como siempre decimos, hacer viva esa experiencia a partir, cierto, de la comprensión visual y de los sentidos. Bueno, chicas, aquí finaliza el tour.
Así que bueno, como habíamos ya hablado un poco antes, vamos a degustar un vino que, como ustedes pueden ver, se llama Museo. Fundamentalmente, lo primero que me llamó la atención fue el edificio, que ya es un museo en sí mismo. Las paredes de adobe originales, el techo reconstruido, las herramientas, y no solo herramientas que se usaban en la elaboración artesanal del vino, sino las que tienen continuidad hoy, y un montón de elementos que se siguen utilizando en la fabricación del vino en pleno siglo XXI. Y bueno, y además que es muy sensorial el recorrido, porque no solo podemos ver los viñedos y ver el museo, sino que además lo olemos, también lo probamos. También hay sonidos porque están en constante refacción, así que es muy completo también la percepción sensorial que nos permite la visita al museo.